vamos a ver, estamos aquí en la frutería del Pincho y vamos a hacer una entrevista para que opine sobre la carpa que está instalando en el muelle para una próxima apertura que será sobre el día 10 cuando ellos se van a trasladar por allí. Así que quiero ver la opinión del amigo Rafael. Pues creo que nos dará un poquito de vidilla para nosotros, aquello estará un poquito en condiciones, porque aquí tenemos los suelos, la luz, tenemos esto en nuevas condiciones. Entonces yo creo que nos dará un poquito de vidilla. Y bueno, el traslado de todo esto será un poquillo de medio para nosotros, pero habrá que conformarse. Sí, bueno, yo creo que aquello, además, el sitio está muy cerquita. Está cerquita, ¿no? Sí, el sitio es bueno. El público, pues, por supuesto... El público yo creo que se moverá. Yo creo que sí. Tiene muy buenas condiciones. Además, vaya a estar un tiempecito, vaya a estar más de un año, por lo menos. Se supone 14, 15 meses. Ajá. Por pronto. Sí, vamos. Después no sabemos, pero bueno. Yo espero que os vaya bien a todos. Pero cuenta que se pierde... Cuando termina no se sabrá. No se sabe ya, pero bueno. Yo creo, yo creo que sí, que puede ser muy, sobre muy bueno. Yo creo que va a ser bueno para nosotros. Pues nada, si quiere agregar algo más. No, nada. Pues nada, Rafael, me alegro mucho para Puerto Real, mi pueblo. Para Puerto Real, mi pueblo. Hola Santi, entramos en el Callejón del Vino y vemos aquí a Santi que nos va a decir algo de la carpa que tiene enfrente, a ver cómo cree él que va a venir para su negocio. Hombre, buenos días. Evidentemente somos parte interesada, ¿no? A nosotros nos interesa y nos conviene, espero, tener aquí la plaza de abasto provisionalmente, claro. Hombre, como le he dicho ahora mismo, somos parte interesada, pero sí que es verdad que pienso que, independientemente de nosotros, viene muy bien para el comercio local. Puede ser una vuelta a poder levantar de nuevo los negocios, a poder vender de nuevo y realzar todo el consumo en el comercio local, claro. Te iba a preguntar, tú nunca has puesto desayuno, siempre abierto tarde. Para nada. Esto ahora, claro, por supuesto. Hace un bar de vino, claro, evidentemente siempre nos hemos basado en las tapitas, en las copitas de vino y poco más, pero claro, sí, a partir de la semana que viene, bueno, cuando abra la plaza, pondremos nuestro desayuno por las mañanas. Sí, el día 10 dice que trasladan para acá todos los seres. Sí. Yo no sé si es oficial ya, pero según lo que me han dicho, abren el 13, jueves 13. No sobre sé el si 13. Igual me estoy dando yo exclusiva, igual me equivoco, pero tengo entendido que es el 13, sí. Pues y nada, y estaremos aquí a pie del cañón intentando hacer lo mejor posible. Pues Santi, muchísimas gracias. A ti por venir. Que te va a dar negocio bien. A todo el mundo, que lo voy a venir a todo. Gracias por todo. Gracias a ti.